Ernesto Juárez Santos Coy habla de la situación del sector automotriz mexicano. Bueno, pues en el sector automotriz para el pasado mes de febrero hay datos mixtos. Uno es la producción automotriz que creció, la producción de automóviles, ¿no?, ligeros, creció 7.76% anual en el pasado mes de febrero. El acumulado de febrero y enero es un crecimiento del 8.6%. Ahí también se está viendo cierta desaceleración. Sin embargo, las exportaciones automotrices crecieron todavía 22.6% anual en el mes de febrero contra febrero del año pasado. Bueno, las exportaciones automotrices siguen muy fuertes. Son automóviles, ¿no? Hay otro rubro en la balanza comercial de exportaciones del sector automotriz, donde están los automóviles más autopartes, y ese todavía trae un crecimiento como del 4%, ese rubro en el mes de enero. Bueno, ahora, en el mercado interno todavía hay también crecimiento de dos dígitos, es 11.3% la venta de automóviles en el mercado interno en relación a febrero del año pasado. No son tan malos datos, aunque también están dando una evidencia de desaceleración. Es que en la industria automotriz estábamos viendo antes datos de crecimientos del 20% o más, ¿no? Porque hay que recordar que en el año 22 y 21, con la carencia de microchips, pues no te entregaban, aunque tú quisieras comprar tu automóvil, no te lo entregaban sino hasta 6 u 8 meses después, ¿no? No estaban saliendo los suficientes automóviles. Entonces, las cifras del año 23, pues tenían una base de comparación muy, muy baja y entonces tenías crecimientos espectaculares. Pues ya el último dato es la producción creció 7.7%. Thank you.